Cuatro niños han muerto en menos de un mes esperando trasplante de médula ósea. Otros 28 están en riesgo y al menos 100 más requieren con urgencia tratamiento. Y mientras, ¿qué hace Nicolás Maduro? Hoy estamos inaugurando la Feria de la Innovación, la Ciencia, la Tecnología al servicio del desarrollo de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Desde el chavismo se han referido al tema, claro que sí, pero como es usual, para culpar a otro. Nosotros tenemos 30 niños listos para ser operados en Italia de médula, porque tiene trasplante de médula. Escuchen esto, porque esto ocurre aquí en Venezuela. El Estado pagó 5 millones y tantos de euros. Están en un banco depositados. ¿Qué hicieron estos miserables? Esa plata para el pago de las operaciones de los niños la retuvieron. Y los niños no se pueden operar a pesar de estar la plata y haberse pagado. Se quedaron con esa plata ellos y se la están robando. Ya se nos murió un bebé de 6 añitos. Las sanciones, siempre las sanciones. Por supuesto, también son parte del discurso. Tenemos que hacer una denuncia particular que ya la hemos hecho, porque no hemos podido lograr pagar 4 millones y un poco más de euros a esa fundación. Primero lo pagábamos por Citgo, confiscaron Citgo, Citgo ya no lo paga, vamos a pagarlo por PDVSA. Tratamos por PDVSA, nos devolvieron el dinero, por lo menos lo devolvieron, pero no pudimos pagarlo. Lo fuimos a pagar entonces por otra institución, ya no solo no lo pagamos finalmente, sino que se quedaron con los 5 millones de euros. Aquí está la factura, monto 4.851.252 euros. Aquí está nombre, asociaciones, per el trasplante de médula ósea. Código de la situación, cancelada, no se pudo pagar. Y suponiendo que esto tenga un gramo de cierto, ¿cómo es que se aprueban entonces este tipo de inversiones? Me están pidiendo 50 millones de euros. Yo se los puedo aprobar inmediatamente, porque esto es para comprar la materia prima. Yo voy a aprobar este dinero, que con la capacidad administrativa vayamos paso a paso entregando este dinero necesario para que nazca esta industria militar textil y Venezuela tenga todos los uniformes militares confeccionados en Venezuela, aprobados y ordenados. Hacer una inversión inmediata junto a nuestros hermanos chinos y la tecnología de China, la tecnología de Huawei, para que Venezuela tenga el sistema 4G de rápida comunicación en internet, en telefonía, en datos. Desde Moscú, culminando la reunión con el Consejo de Ministros, el equipo de ministros, haciendo el balance de esta exitosa gira. Se han firmado los contratos para la atención, asistencia, reparación, mantenimiento del sistema de armas de la República Bolivariana de Venezuela. Sí, Rusia, uno de los países que tiene los mejores tratamientos para el cáncer y trasplantes. Pero la cooperación militar y la tecnología es más importante. Presidente Putin, siempre solidario con Venezuela. La escasez de medicina se originó mucho antes de las sanciones. También los gritos de auxilio de estas madres que solo buscan una oportunidad de vida para sus hijos. ¿Cómo se lo prohíbo ya? Ya está cansado y el hospital no quiere. Me dice que ya no lo trate como un enfermo, que bueno, que si se tiene que morir, que ya lo deje morir. ¿Cómo dejo morir a mi hijo? Y él lo que me dijo fue que él no se quería morir. Que él quería crecer. Que él quería ser un bombero. Digo, mamá, no, no, ya no luché más. Deja su silla. Ya tú estás cansada, así como estoy cansada yo. Y digo, pero mientras que yo tenga la fuerza, te voy a ayudar lo que yo pueda. Las mismas quejas que estamos escuchando el día de hoy, falta de insumos, falta de reactivos, falta de respuesta, fueron los lamentos y las quejas de hace 15 años. Es decir, en 15 años no se ha logrado subsanar las causas estructurales que generan estos problemas. Bueno, eso es inaceptable. Tenían que morir 4 niños esperando trasplante y otros 3 por falta de insumos básicos en el Hospital JM de Los Ríos para que se tomara la iniciativa de enviar 4 a Cuba para atención médica. Sí, solo 4. Debe ser que el presupuesto que quedó solo alcanza para eso y que el convenio con el aliado más antiguo no funciona tan bien. El gobierno de Cuba ha ofrecido
y ya se ha coordinado la atención de 4 niños, de 4 casos que van para Cuba a ser atendidos y con el favor de Dios a ser sanados, a ser curados. Gracias a Cuba, siempre solidaria Cuba, siempre Cuba en la vanguardia de la medicina. Mientras los del régimen se contradicen y se desmienten entre sí, se deja en evidencia que el verdadero bloqueo lo mantienen ellos. Con el monto total aprobado para la producción de uniformes militares y la compra de armamento, que supera los 56.8 millones de euros, se habrían podido costear al menos 227 trasplantes de médula ósea. El país se muere de menguas y a Maduro le importa un c***o. O por lo menos así lo ve la patilla. Se nos mueren los viejos, se nos mueren los niños, y tú todavía eres tan ignorante que te pones hasta haciendo armas, coño, por favor. ¿Ah? A lo mejor mañana yo me voy a ir con muerto porque me vas a mandar a matar, pero sabes que no le tengo miedo a la muerte. Si mi hijo se murió, yo estoy con gusto, si lo voy y lo acompaño, pero no seas ignorante.